Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araisi Mova. Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre, la gente habitual, un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Vamos a quitar a esto y ve. Demasiado molesta para dejarla open. Quitan a Clean y a Lancelot. A ver si me deja la línea de experiencia. Está baneando a Fanny también en muchas partidas, pero bueno, no es para banearla ni mucho menos, simplemente hacerle counter, pero... Bloquea Valentina. Tampoco bloquearía Valentina. También la están baneando. Y ya no es para tanto. Y este es primer ping. Miedo me da esto, sinceramente. Vamos a ver. Pues te han jodido la Kimi, amigo. Roger y Lolita. Ah, sí, pues toma. Toma para ti. O sea, autocounter. Parece increíble. Pero es que a esta hora me puedo esperar cualquier cosa porque... son las 9 de la mañana... Y esta es la hora de la inteligencia artificial, ¿no? Hay diferentes franjas horarias para jugar a Mobile Legends. Ahora es eso, a primera hora de la mañana, que es la hora de la inteligencia artificial, ¿vale? Que es esa gente que no sabe si respira o no respira. Luego está después de comer hasta que anochece un poco, que es la hora de los niños rata y los que no les pegaban suficiente en el colegio. Y luego está por la noche cuando está jugando la gente pro, que te pasa por encima, ¿no? Conclusión, no juguéis nunca. Pero bueno, vamos a darle esto. Vamos a darle a Freya. Quería coger a Freya. La gente está pidiendo Freya. Y la gente quiere esto. Freya tanque. Esto es uno de los picks por los que la gente del canal tiene una extraña obsesión. Y vamos a probarle la skin. Parece que está bastante chula, ¿eh? Creo que salió ayer o anteayer. Y pues una carta de prueba, no la tengo aún. Vale, porque Montun me envía cartas de prueba para que les haga propaganda y ganar muchos dineritos a mi costa. Vamos a ver, porque se están despistando un poco. No quiero perder la partida. Tampoco tengo mucho tiempo para jugar. Es que es de cojones, mira, Yuzhong. Ya estamos todos. Claro, pero es que si no lo quería en contra, que lo hubiera baneado, más que banear a Fanny. Vale, tengo una build aquí más o menos preparada, pero es para Roamer. Está muy chula la portada de la skin, ¿eh? Pues ya para empezar esto no pinta muy bien, ¿eh? Con el... Pero bueno, vamos a ver lo que sale aquí, porque este, ya os digo, este es la hora de la inteligencia artificial donde todo es posible. Donde no sabes si la gente respira o no respira. El problema de esto es que vamos aquí con Estés y tenemos Roger, Yuzhong. Este es el problema de llevar un Estés en las partidas, ¿no? Pero bueno, como llevamos a Freya tanque, está todo solucionado. Voy a quitar aquí lo del ROM. Y esto, vamos... Se ve bastante chula la skin, pero parece como que le falten detalles, ¿no? Me da la sensación de que falta un poco pulir la skin. No sé si está arriba ya. No soy un experto yo con Freya, igual tengo 15 o 20 partidas. Mira la ratilla. Ven aquí, preciosa.
Mira cómo está cobrando, ¿eh? Esto es la prueba del algodón. Enfrentarte a Yuzhong. Pero es que mira el daño que hace la pasiva. Es que es asqueroso. Y mira lo que se ha curado. Ya te tengo. ¡Hostia, al petrificar! No me fío. Está vaqueando. Sí. Seguro que alguien... No, no está vaqueando. Te estás jugando la vida aquí, amigo, pero no. Es que pega demasiado en early la torre para jugármela, sinceramente. Ahora vamos a robarle aquí el farmeo a Kagura. Mira, Lolita. Mira lo que pega esto. Sí, está bastante chula la skin, ¿eh? Además, las voces me cambian también. Tiene que estar escondido por aquí, míralo aquí. Hostia, vienen todos encima. Pero fijaros en el early, ¿eh? Porque con el emblema de tanque tiene ahí un aguante extra, explosión de conmoción y luego el early de Freya de nivel 1-2 que es bestial. Hostia, el maguito. No, ¡oh! Tiene parpadeo, mierda, se me escapó. Bueno, si este es me cura sería maravilloso. Mira, cabrón, y le di a la cura a la Kimi. ¡Pero tengo venganza! Venga, fuera. A todo esto sigo sin ver una cura, ¿eh? Pero mola la skin, ¿eh? Mira los efectos. Vale. Ya os digo, no tengo muchas partidas con Freya, o sea. Quizás 20 partidas en 15.000, o sea. Hacía la idea de que cada 1.000 partidas o cada 2.000 partidos le echo una o dos partidas a Freya. Pero no empezas todo mal. No. Bueno. Fijaros en el círculo que tengo debajo. Lo que tenéis que evitar es que llene la barra esa. Que es cuando se activa el sangrado y cuando él se empieza a curar. Vale, podéis tradearle, pero preferentemente no dejéis que llene esa barra. Vamos a robarle aquí el farmeo a Kagura. Pero sí, cambian las voces, ¿eh? Están chulas las voces. Supongo, ¿eh? Pero yo digo, no he jugado a Freya desde hace igual de 3.000 partidas, no lo sé. Pero me da la sensación de que no son las voces. Me recuerda a la skin de Leona Guerra del Futuro o algo así creo que se llama. Sí. ¿Veis? Cuando se llena esto... Mira. O sea, lo que mete Freya, ¿eh? Ya os digo que esto lo lleva tiempo pensando y ya estoy viendo que está muy bien, ¿eh? No es tontería. Quita. Mi intención... No. Pues que ya veis que no me hace mucho daño, ¿eh? Lo que tienes más miedo que otra cosa. Mira qué daño. Hostia, la rata asquerosa. Me van a matar. ¡Uy! Ha aparecido este. ¡Qué buena Sakura! No me lo puedo creer. ¿Dónde va, Yuzhong? ¿Pero qué te has pensado? ¡Uy! Otra vez el mago. Esa Lolita tiene que morir. Venga, fuera. Y ojito con Freya tanque, ¿eh? Me está molando, sinceramente. Vale, cinturón del trueno. Yo creo que con esto se puede abusar. Voy a darle las gracias. Porque es la primera vez en 15.000 partidas que un support me cura a punto de morir.
Vale, fijaros que si metéis básicos entre la segunda, entre las habilidades de Freya, podéis aplicar la pasiva del cinturón del trueno. Pero ya estoy viendo, aquí estrenando esta... Probablemente me la compre, está bastante chula. O sea, el amigo... Sí, sí, tiene más miedo que otra cosa, pero ya estáis viendo cómo revienta pese a llevarla de tanque. No es un pick que se vea... Realmente se ve una Freya aquí en Europa las partidas. Sí que sé que el LATAM sí que es un pick más valorado. Como puede ser aquí Yuzon o Lapu-Lapu quizás. O Paquito. No sé qué hacen aquí. Mira la Lolita. Hostia, se me escapa. Yuzon de mierda, muérete. Fuera. Que mira lo que reparte, ¿eh? No me la había planteado. Sí que me la había planteado muchas veces, pero me había planteado el tema de Roam. Y sí que la probé una vez y realmente no estaba mal, pero... me está pareciendo bestial esto de llevarla tanque línea de experiencia. Otra vez. Sí, sí, pero no viene muy decidido, ¿eh? Vamos a ver si lo baiteo. No. Venga. Es que, claro, esta... Hostia, ulti de Lolita fuera. Venga, hasta luego Stess. No, hasta luego Kimi. Mira, Stess es el primero en correr. Manda cojones, ¿eh? Es que es la... esto es lo que me hace gracia, ¿no? La gente se coge un Stess para ser el Roam, pero es el primero en salir corriendo. Venga. Lo que no sé qué esperan a venir aquí arriba. Mierda, han tumbado la torre. Ah, no me lo esperaba. Pero ¿dónde está mi equipo, tío? Es que llevo aquí... mierda, me mataron. Yo aquí aguantando golpes media hora y mirar mi equipo. O sea, me parece increíble, ¿eh? Ya os digo que esta es la hora de la inteligencia artificial, ¿eh? O sea, una hora pegándonos de palos que han tirado las dos torres. Mira, ¿ves? A Vale también le está cayendo el repaso, por no mirar el mapa. Pasa que aquí necesito... Vamos a ver. Por supuesto, un dominio de hielo, pero... Mira lo que mete, ¿eh? Me mola como... Vale, ya los minions tiran esa torre. 10 segundos para Lord. Vale, escudo Atenea, es que claro... Necesito que haya un escudo Atenea estando el Vale asqueroso. Solo falta en esta partida... Clean y Franco. Sobre todo Franco, ¿eh? ¿Qué hace Roger ahí? Mira, está detrás el mago. Están muy separados, quizás. Mira, Yuzon. No sé, malgastado totalmente el dragón. Voy a morir Moskov. Pero sinceramente me está gustando Freya. Freya tanque, línea de experiencia, ¿eh? Van a matarlo, mira. No te mueras, no, está muertísimo. Pero ¿dónde está mi equipo? Mira, 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 mira. Me van a acabar matando, por supuesto, no. Es que me parece increíble, ¿eh? O sea, este es por el mapa que lo he intentado. O sea, me he pegado aquí de hostias y estoy siendo yo el tanque. Pero es que los otros tres...
Ya os digo, inteligencia artificial, sobre todo. Parece que están bastante tocados. Mira esa Lolita, toma, fuera. ¿Ves? Mira, mira el daño que me hace la última, vale, mira. Yuzon, muérete, cabrón asqueroso, fuera. No. Mira, que está muerto Roger. ¡No te vayas! No, se me escapa. O no. O sí, sí, se me escapa. Vale, está presionando Moscova arriba. Y fijaros lo que mete y lo que aguanta Freya tanque, ¿eh? Ya os digo, esto lo había probado en Roam y no estuvo mal del todo, pero me está... Este perro. Venga, por favor, Kimi. No me lo creo que se va a escapar este tío. No te vas a escapar, hijo de... Y la ulti del mago asqueroso. No, se la comen. Se la comen enterita. La ulti de Lolita. La están retrocediendo. Oh, mierda. ¿Ves? Eso es... Yo para mí eso lo tienen que nerfear, ¿no? El alcance del tornado o por lo menos que sea más lento. No, que pasa que... Pasa que están forzando aquí demasiado. Vale. Yo sé, está chula la skin, me gusta. Voy a decírselo porque veo que... Están insistiendo en tirar la torre. Y es que no, aunque queden 85 segundos para el horno, no merece la pena entrar ahí. Sí, sí que tiene las voces cambiadas. Yo me está gustando bastante la skin, ¿eh? Y con el descuento este de la primera semana hasta 600 y pocos diamantes. Bueno, si pegas un poquito también estaría bien, porque yo soy el tanque. Muy bien. Creo que se ha dado por aludido. Más que nada para que no vengan aquí. ¿Dónde va Yuzon? Y las alas. Pero quítate este, me cago en la leche. Que... Mira cómo se ve la skin, ¿eh? Está chula. Ven aquí. Nada, fuera. Que es lo que digo yo, no merece la pena forzar aquí una jugada arriesgada y comerte la segunda y la ulti de Vale. A mí no me va a matar, pero probablemente a ellos tres sí. Va a venir, está Roger viniendo. Vamos a ver si se atreve. Mira la mierda del Popol. Ven aquí. Lo que no entiendo es por qué nadie me sigue. ¿Dónde va Roger más solo? Está tocadísima Kagura, menos mal. Yo creo que esto puede ser una cosa bastante broken, ¿eh? Una Freya tanque y un Estes curándole. ¿Qué? O sea, manda cojones, ¿eh? Maná, pues vete a base, me cago en la hostia, no te quedes aquí. Es que me cago en la hostia. Es que me va a tocar volver a base. Joder, me está pegando la ballesta en los cojones. Ya os digo que a esta hora puede pasar cualquier cosa, ¿eh?
Pero es que ya que le tengas que explicar esto me parece demasiado, ¿eh? O sea, no, no hay cosa más inútil que un support sin maná. Y si no, aquí seguiría él detrás mía. Venga, cúrame. Muy bien. Vamos a ver quién ha caído. Yo creo que vamos a acabar aquí la partida sin más. Venga, fuera. Pues ahí está la partida de Freya Tanque que tanto había pedido la gente. La verdad, me ha gustado y sé que a vosotros también. La verdad que está muy potente una Freya Tanque en línea de experiencia, ¿eh? No hay MVP, una apenas 7,2. ¿Quién se la lleva? Va, 7,7. No se ha ido por tanto, ¿eh? Así que nada, chicos, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis dejar vuestros comentarios, vuestros me gusta, suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Es que fijaros, 21% de daño y 37% de daño recibido. Casi nada. ¡Nos vemos!